Una comunidad de Guerrero fue sorprendida luego de que una narcomanta, presuntamente colgada por el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, apareciera en una de las vialidades con una temible advertencia para los Viagras. En 2013, el CJNG y los Caballeros Templarios se disputaban el control del narcotráfico en varios puntos de Guerrero. Sin embargo, para 2017 el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, dirigía todas las operaciones criminales en la entidad. A principios de mayo de 2018, el Universal informó que las autoridades guerrerenses reportaron la disputa del territorio entre grupos del crimen organizado del estado y de Michoacán. En aquel momento, aparecieron los cuerpos desmembrados de dos hombres que presuntamente eran operadores del grupo criminal Los Viagras, mismos que fueron abandonados sobre una calle de terracería del poblado de Pantla, Zihuatanejo, municipio colindante con Michoacán. Precisamente en esa localidad los conflictos entre el CJNG y los Viagras se han intensificado al grado en que en septiembre pasado el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, confesó que ambos grupos delictivos se disputan el control de la producción de droga sintética. Este 29 de enero, Zihuatanejo volvió a protagonizar un suceso relacionado con el narco, luego de que un narcomensaje fuera colocado en un puente vial del municipio guerrerense. Las imágenes de la narcomanta, que presuntamente fue colgada por miembros del CJNG, están dirigidas a los secuestradores y extorsionadores de los Viagras, a quienes lanza una temible advertencia para que se alejen de su territorio. Bienvenidos sean todos a los terrenos del señor de la perla, pinches Viagras, aquí van a mamar por latras, secuestradores y extorsionadores. Con información de El Universal, síntesis y post, foto, animal político y Twitter, @L4ND3T4, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.